Intensa movilización policiaca se registró esta tarde en avenidas como Vallarta, Rafael Sanz y Guadalupe, luego que policías de Zapopan se enfrentaron con hombres armados, a quienes persiguieron al menos por 4 kilómetros. De forma extraoficial, se ha informado que todo inició en el estacionamiento de una tienda departamental de las avenidas Rafael Sanz y Vallarta, donde un grupo de al menos 6 personas se llevó por la fuerza a 3 hombres que recién salían del establecimiento. Sin embargo, policías de Zapopan observaron el levantón y de ahí comenzó una persecución que terminó en la avenida Felipe Rubalcaba, a unos 150 metros del periférico, en la colonia Coliurbano, luego que los sospechosos chocaron contra otro vehículo. Fuentes de la fiscalía indicaron que 2 agresores fueron detenidos, mientras que las 2 víctimas están a disposición de la gente del Ministerio Público porque aparentemente cuentan con antecedentes. De los atacantes y la otra persona plagiada, nada se sabe. Durante la persecución, una bala perdida lesionó a una mujer de 25 años en una pierna, quien fue llevada al puesto de socorros. Noticisistema José Luis Escamilla.